Vamos a calentar el wok. Ya. El wok es un utensilio que lo tenemos de los chinos. Entonces, como conversamos al entrar, chef, es una mezcla de dos culturas milenarias, China y Perú. Entonces, el wok es un instrumento chino. Ajá. Buen salteado es básico, ¿no? Una buena sellada. Ahora, normalmente en las casas uno no tiene este nivel de fuego y es imposible darle, ¿no? Hacerlo, claro. Ahora, lo que se recomienda ahí es calentar a punto humo el sartén, así dejar es. El aceite también, pero obviamente un wok pesado, ¿no? Porque la idea es que saltee, que se golpee contra las paredes del wok y no se quede pegado. No se quede pegado. Ahora, ¿por qué fue el cambio de wok? Porque en el otro wok se quema, entonces no queremos que nuestro lomo saltado se queme. Luego agregamos las hortalizas, cebolla. La cebolla roja cortada, digamos, a tamaño bocado, ¿no? Al tamaño bocado. Una julianita de ají amarillo y escabeche. El movimiento del wok es importante. Prueba, ¿no? Mantenerlo, Ricardo, ahí. Prueba. Luego agregamos una reducción hecha en casa. Ya, que le, de la concentración de todos los sabores, de digamos. Todos los sabores de lomo saltado, así es. Ahora, ¿qué le has metido? ¿Perejil y culantro o solo culantro? Solamente culantro, chef. Vale. Y obviamente lo acompañas con unas papas. Yo sé que tienes unas papas diferentes. ¿Cómo es eso? Las papas que nosotros tenemos son unas papas peruanitas en gajos. Lo hacemos con cáscara incluida. Acá ya está blanqueada y congelada. Eso es un agregado diferente al lomo saltado. O sea, tú primero las cortas, digamos, en el cortador que tienes acá, ¿no es cierto? Pones la papa ya lavada, limpia, procesada, le das los gajos. Los gajos, así. Y de ahí simplemente... Sí, esta herramienta es una herramienta de trabajo solamente para las papas en gajos. La necesidad hizo que nosotros podamos crear una herramienta para poder trabajar ese corte. ¿No? Los cortes de gajo. Y ya salen los gajitos perfectos. Y ya salen los gajos perfectos. Entonces, y de ahí pasas a hacerle toda la precocción, digamos, ese blanqueado para acelerar, ¿no? Posteriormente la cocción. Así es. Entonces, estos son las papas ya en gajos, previamente lavadas, desinfectadas, y esto hace que... Y esto sale del centro, que también va dentro del plato, ¿no? Acá no se desperdicia nada. Entonces, estas papas ya están, son peruanitas, ya están blanqueadas. Lo que hacemos es darle la cocción final. La cocción final. Claro, todo eso te permite acelerar el proceso y entregar, pues, lomos saltados a discreción, ¿no? Porque la cosa más rica es remojar las papas, el arrocito. Son nuestras papas en gajos peruanitas. Lindas, con, ¿no?, su piel, con todo. Con piel incluida. Y le ponemos... Mientras estén bien lavadas, que coman toda la piel de todas las... Además, ¿no es cierto?, entra a fritura profunda. Claro, también, se, ¿no?, muere todo ahí. Ese es un almuerzo perfecto. Así que... Detalle final. Un poquito de perejil hidratado. Y este y es... Y nos vamos a la mesa con el lomo saltado de las Tres Marías. Las Tres Marías. Chef, Magali, disfrute por favor de... El play de honor lo tengo que dar yo. Y gracias por venir, chef. No, Magali, este es un lujo para mí estar acá. Tú sabes, la buena mesa y la buena cocina tiene que estar siempre en primer lugar, por encima de todo. Vamos a probar, mire, pedazo, ¿no?, una julianita de ají, una de lomo y una de cebolla para que se mezclen esas texturas. Buenazo. Vamos a hacer...
algo gracioso. Vamos a ponerle esta papita. Seleccionar. Esto es como jugando, ¿no? Claro. Ustedes pueden hacer lo que quieran. De hecho, una tapa de. Una tapita, mira. Lo vamos a calzar casi perfecto, ¿ah? ¿Eh? Y este lomito me está guiñando el ojo como que él es. ¿Ah? ¿Ven eso? Genial. Te felicito porque yo he visto en tu cocina pulcritud, una higiene insuperable, ¿no? Y eso es maravilloso. Así deberían ser todas las cocinas. Pero en fin, sabemos que estamos en la cocina de una gran chef, una señora, una mujer de lucha, de esfuerzo y que tiene una cocina maravillosa. Así que vamos a seguir disfrutando este lomo saltado, Magali. Gracias, chef. Invita a todos a que vengan a las Tres Marías, por favor. Por favor, les invito, nos visiten a disfrutar de nuestro lomito saltado clásico con toques nuestros de las Tres Marías. Ya saben, estamos en Vista Hermosa, en Jacinto Ojeda. No solamente tenemos el lomo, tenemos otra diversidad de platos también, que seguimos los mismos procesos de inocuidad para que pueda llegar hasta el comensal con salubridad, ¿no? Así que les esperamos, por favor, y sean bienvenidos siempre. Muy bien, Magali, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Siempre orgulloso, casa, ¿no? Al contrario, me siento más que en casa. Así que gracias. Seguimos disfrutando de infusión, devorando este lomito saltado y nos vemos en el siguiente bloque.